No quiero gritar mucho porque estamos grabando a unas horas bastante intempestivas. Muy tarde. <laughs> ¿Vale? Intempestivas. Intempestivas dice, ¿verdad? Sí, intem, intemp... Intempestivas. Intempest... Que con este... Intempestivas con M. Intempestivas. Bueno, a ver, la última vez que lo dejamos por aquí. Eh... Como veréis, tengo <laughs> 28 niveles. No me, no me había fijado. <laughs> Qué número tan bonito. Y eh, he conseguido más polvo de huesos, un montón de tal, porque estaba aquí, pues eso, distraído, farmeando bichos. Entonces puse aquí esta luz. Salte, 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 salte. Salte, que eso es peligroso, sí, claro. Pon un libre para cerrar. Bueno, entonces mientras vamos, se van generando más bichos ahí, que nos hacen falta, eh, lo que dijimos que íbamos a hacer era poner aquí mucho polvete de huesos. Para conseguir hacer el fertilizante floral, vale que se hace con cuatro tintes cualesquiera. ¿Tintes? ¿vale? ¿Sí? ¿No ¿Son amarillo y rojo? Eh, amarillo y rojo, pero también vale con el polvo floral... O sea, el polvo floral también vale. Bueno, pero mejor flores pero, normales, ¿no? Pues sí, sí, claro. Que, de hecho, hay que hacerlo con flores normales. Las del botanía son las que más nos va a costar. Entonces, mientras tú talas ese árbol, yo voy a hacer un montón de... Bueno, un montón más, porque ya hice, había hecho bastante. Un montón más. Como forma de expresión. <laughs> Haz muchos montones más. Ah, voy a hacer un, <laughs> un, tres montones más. Un montón de montones más. A ver. Será, será por, por montones. Será por montonacos, vale. ¡Flores! Vale, hay que tener cuidado de no romper la daybloom Bloom, ¿vale? Que por lo que he visto. Porque si la rompo no... Por, no, 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 por lo que he visto, leído y estudiado... ¿Sí? se fastidia si quitas la de bloom de dónde no, no, está no 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 eh, que se gasta que dentro de no sé cuánto tiempo a y andando pero pues como todas las de no pero acuérdate que había un botanía que no lo hacía al principio luego ya sí las de y las belladonas o Nochedonas ya se lo hacen eh, me hace falta de flores blancas no flores amarillas o sea rojas perdón es que solo he jugado en una versión de botella en la que las Dave Bloom decaen a los tres días. No, no, pues he ah, no sea... visto que a los tres días no. O sea, a no ser que hagas una Dave Bloom al Ha dicho decaen porque es un decae lo que hacen, ¿no? Que es como cuando eres gaditano. Pues, o pues ab... sea, <laughs> habré eh... dicho eso. Luego me dices eh... que no hagas chistes malos, ¿sabes? Bueno, te dije controlos un poco, tampoco hace que. ¡Ay! Eh, me, me cayó un disco. ¿Está por ahí? Sí. Me cayó un el, disco. Se el vino... 2256. Sí, se vino arriba un... <laughs> se vino arriba toma. un... Un este. Un esqueleto y disparó un disco. Un crico. esqueleto y se, se... Se se lió. A ver, que me da para hacer dos nada más. Qué poquita... A ver, tenemos siete de estos. Pero no, no pongo más árboles. Espérate a que se... De hecho estaba pensando... En, espera, espera, en llevarme... Toma. Esto... Esto y esto. Claro que sí, tú dámelo todo. Y. Eso dijo ella. <laughs> de hecho, Dale. Eso lo he dicho yo. Que eh, ecología, el. Que me voy a llevar una poquita de dirt un poquito más lejos para plantar no. árboles un poquito más lejos. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. no. Sí, 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 Que no, que no, que no los plante más ¿Por lejos. qué? Plántalos ahí mismo. No tienes Hay uno de dirt ahí. Plant, planta... Coge la U si quieres. Lo que estás sin utilizar. A ver, que esto es para romper hechos. Qué generoso eres, ¿no? Hombre, te cedo uno. ¿Cómo que me Hay cedes? uno de dirt que te cedo para que haga lo que quieras con ella. O sea, de verdad, eres todo generosidad. Lo sé. Además, eso, ver, pues... eso es como. Cuando uno graba mucho con Tonacho, tiene el, el, se le exacerba el concepto del mí en, en Minecraft. Es un Ajá. mío. Eso es un mío. ¿Eh? Da igual, pero si está en el mundo, es mío. Pues te dejo mi Dirt para que plantes mi árbol. Estupendo. Ya plantaré tu Dirt y tu árbol donde yo considere. <laughs> Entonces me da la puta gana, vamos, básicamente. Vas, básicamente estoy haciendo lo que quiero, sí. No, no, hostias. Y... Eh, pues casi la lío. Pero más bien Adica, ¿eh? No, no en plan... ¡Hostia! No un poquito. Oh, sh... Mira, acércate. Pero solo acércate un poco, ¿eh? Yo, pandemonium. No, no. ¡Ni no no, 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 ni te acerques. No, no, o sea, no están. No existen. Dios, qué de creepers, joder. Hostia, bueno, hay que matarlos a todos. Así que. ¡No! Vale, ok. Pero menos mal que no me ha explotado a mí. Pero más que nada porque me dirías: ¿Ves? Te dije que. ¿De ¿Dónde han estos cabrones? Bueno, escucha pues, O sea, he estado a punto de morir Por primera vez Así Pero no te mueras No, no, no está, Pero a puntito, eh Pero, pero voy a punto <laughs> Joder Luego que porque soy la jugadora miedica a ver. Vamos a cerrar aquí Y que siga No, no entiendo por qué Por qué ha sucedido eso Pero bueno En fin ¿Verdad? ¿Cuando los creepers solamente explotan si hacen contacto visual? Sí, pues alguno no <laughs> ha hecho contacto visual conmigo, seguro. Ah, cabronazo. Bueno, me llevo alimentando de comida para las zombies, o sea, de carne de zombies, pues eso. Un ¿Sí? Tiepecito. Bien. ¿Por qué te has llevado todo? Sí, si, que si, ahora lo que... que si no lo... me he llevado todo, me he llevado si cuatro.. Que... Toma. ¿Has hecho polvo, polvo, Toma. Flor, polvo Mira floral? Para no, no, pues sí, con claro, comida zombie, vale. Con un panecillo de vez en cuando, yo me apaño. ¿Te da cuatro panes? Pues... Cuatro panes. ¿Has visto un mundo chiquito últimamente o qué? ¿Qué es Mundo chiquito? No Puedes darle con el polvete floral en el. Eh, aquí para que crezcan flores de botania. Piqui, piqui. Pero, oh, esas amarillas, perfecto. Para hacer más. daybloom. Cuidado. De hecho, deberíamos hacer la menarquídea Así. Piqui. Para empezar, básicamente. Piqui. Es una de las. Dale, caña. Maravillas. Dos, gracias, eh. Ah, tres, vale. vale tres, tres, tres. Tres, es tres. Muy, gener muy generoso. Generación, tres todas las generación, veces. generación espontánea de flores. O de las tres. Ah, pues sí. Pues si tuviéramos aquí más una línea de verde, que era lo que yo te estaba diciendo, pues seguramente habrían salido más. Pero no pasa nada, eh. Tú tranquila, tú sigue ahí. No voy a dormir esta noche. <laughs> con, la con la preocupación. Oye, Una cosa. última vez que me empezas un regalo. Te he dicho que cogieras ese trocito de A vale, Ahora ya tienes la manica. Gracias. Vale, pues vamos a hacer la orquídea. La orequídea. La menarquídea. Llamadla como queráis. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Eh... Jardín de cristal. Por aquí lo dice que la menarquídea es. Más fácil de hacer. Más fácil de hacer, más rápida y barata. El capucho. <laughs> no capullo, capucho. No, el no. capucho. El capucho caprichoso y el esparté Pero... de maná tienen recetas diferentes. Uar. La Pero lámpara escucha... de blaze Vale. Esto, esto es lo siguiente escucha. que me dijiste que teníamos que hacer, ¿verdad? Ahora que, sí. ah. que, sí que se llama Que sí que se llama el capullo caprichoso. Que pone capucho en esa página del léxica Botania, pero si luego lo buscas en el Ney o en otras páginas del léxica, se llama capullo. el mismo léxica. Ah, el cap aquí está. ¿Ves? Es que, o sea, eh, está mal traducido. Necesitamos hilo, que tenemos de sobra. Calabaza vil. <laughs> Como... La calabaza vil. Tenemos que craftar una calabaza vil. Pero para conseguir calabaza... Hostia, para lo que hay que calabaza, hacer... Verás. Pues para conseguir calabaza hay que coger un césped de estos, hacerlo doble y darle. Y entonces... El 3% craftea, eh, dropea semillas de calabaza. ¿Qué dices? Bueno, tenemos aquí semillas de sandía. No vale, ¿verdad? De calabaza, de calabaza. Pero tienen que ser los. los y tienes que darle dar abajo o arriba. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, es el 3%. Pues es, es un. Escucha, eh, será, será. miserable. Será por. Toma. Más polvo de huesos. A ver si le damos arriba. Se rompe solamente el de... No, se rompen los dos. Probablemente se ha rompido todo. Ya que, ya que estamos, aprovecha y rompe las flores también. Para hacer más... Este, este. Nada, ¿no? Es que es un 3%. Bueno, pues eso... Escucha, yo hacía lunas en el ogame al 2%. O sea que... Suerte. Seguro que hay que romperlo con... No hay que romperlo con algún... con algún... algo. Bueno, lo, lo pone en dejar. el léxica. Te voy a dejar aquí toda entretenida con tu, con tus cosas de. Con mi césped. Con tu césped, haciendo que tu césped. Eh, y yo me voy a matar, bicho, ¿vale? Venga, va. Porque además ya no queda polvo de huesos, así que. No. Ahí, ahí. Escucha, mira el cofre, el de abajo. A ver. Madre mía, 30 niveles ya. ¿Vamos a tener que hacer la flor esa que hace maná con los niveles? Sí. ¿A con este la, paso? Con, con, con la trampita esta, sí. Vale, eh, lo que también... He, bueno, me lo dijiste tú, ¿no? Que si encerrábamos una araña... Eh, ella, ver, sí. ella ahí, per se, eh, iba va dropeando sol, soltando hilo. hilo. Perfecto. Eso me va a venir muy bien también. Si necesitamos hay, mucho hay hilo. Más, hay más seres que dropean cosas. Mm, los blaze. Se pueden generar Blaze aquí en el mundo normal. Y esos Blaze dropean polvo de Blaze. Blaze en el mundo normal. Sí. Me gusta. Sí. De ¡Adiós! hecho, es la, for la forma de ir al Nether. Que ha, ha sido a <laughs> Tiene una jaula de perros por ahí. Es el perro del vecino. <laughs> ah, es el perro del vecino, vale, vale, vale. que más tranquilo. Sí, yo de momento solo tengo un gato. Un gato, muy bien. Que calla que hoy hoy he perdido al gato, o se ha en un piso de 30 metros cuadrados y hoy he perdido al gato dentro de casa. Los gatos son muy cabrones, ¿eh? Se esconden en cualquier sitio. Pero que he estado 15 minutos buscando al gato dentro de casa. ¿verdad? ¿Y dónde estaba? <laughs> estaba haciendo el gato estatal. ¿no? De hecho, ha habido un momento. O sea, después de buscar en todos los sitios lógicos y en algunos sitios ilógicos, o sea, he mirado dentro de la nevera por si acaso el gato estaba allí. <laughs> ¿En serio? Sí, 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 pero, pero además con fundamento, porque el gato de una amiga sí, aparece eso, en la nevera, o sea, eso, no... da, eso, eso da como título de... por lo menos un relato corto. Eh, ¿El gato de la nevera? Mi gato en la nevera. <laughs> pues después de mirar, ya te digo, en todos los sitios que se me, ocurrieron, que se me han ocurrido, me he ido al, es que al nos... bajo... Dices que se me ocurrieron porque sabes que este capítulo lo estamos emitiendo tal que lo... Miércoles, ¿no? Ajá. Y ya es como, aunque estemos grabando esto el domingo y aún no hayamos publicado. O sea, esto es sábado, perdón. Y aún no hayamos publicado el vídeo el primero. O sea, todavía no sabemos <laughs> qué reto nos ha puesto la gente. Nosotros seguimos entusiasmados. O sea, pensando que son retos super guays. Mira, yo solamente sé cuál es el reto 28 y el 77. Y ya está, con no eso es suficiente. El reto 77 es hacer todo simétrico. Que todo sea, sea con, consigue una simetría. Todo simétrico. Y el reto 28, que es el mío, es que todo sea bonito. Super mono, va a ser un mundo monísimo. Monísimo. Mm. Aquí... Así que solo necesitamos que rellenen el resto de los retos. Perfecto, tenemos hasta 100 retos, ¿no? No, 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 no. ¿O hasta 77? Ay, 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 ay. El caso es que le. Pero quiero entrar ahí ya por un... todo eso. El caso es que no encontraba al gato, yo vengo a llamar al gato, el gato que no aparecía, el gato que no aparecía y me he rayado y he dicho, bueno, esta. En un momento en el que he visto la ventana para idear, se me ha tirado por la ventana. Yo preocupadísima, he llegado al bajo. Hola, He ¿Has oye, llegado mira. al bajo? Espero que por, que he, he por, por, por el por ortodoxo, quiero decir. Por el ascensor, por el ascensor, he llegado hasta el bajo. Hola, soy tu vecina, la del cuarto. No habrá parecido un gato en tu <laughs> patio. Gracias. <Dios>. Me ha parecido <laughs> un gato apachurrado. A ver, se lo he explicado, digo, a ver, probablemente está escondida en casa, pero es que no la encuentro, entonces ya estoy tan preocupada que prefiero bajar, ver que no está aquí y, y ya tranquilamente seguir buscándola. Y la tía se había metido en un cajón del armario. Ah, puto. Gato. En un cajón, o sea, al lado de las camisetas. Puto gato de todas maneras, ¿sí? Yo he, ah. he tenido gatos, eh, y, y perros. Me quedo con los perros. Pues ¿Okay? yo. Aunque, aunque es este, ¿eh? que salir a pasar pase con el perrete. Que a mí me viene bien incluso. Oye, el disco lo voy a dejar aquí. También tengo la semilla. Flores. Flores. Resto también. Yo te diría que. Mmm, es, esto es peligroso ahora mismo. O sea, la hostia que me puedo dar es interesante no lo siguiente. Aquí, mejor. Ah, vale. Gracias. De nada eh, Deberíamos hacer la ore, ore, orequiz La, orequid, la orequid, Ore, No, eh, se llama menarquidia Porque esto está en castellano Menarquidia Hay que matizar solamente un pétalo gris No Hay que matizar ¡No! un gris Y un gris Claro Pensaba que había suelo debajo ¿Qué, qué, has, qué has quitado? ¿Qué hemos perdido? Tierra. Tierra ¿Hemos perdido dirt? ¿En serio? Sí Joder ¿Me perdonas? ¿Qué es lo que me digo? O sea, te regalo un trozo de. de te regalo un trozo de dir y lo tiras. Pues bueno, pues tú misma. ¿No era el que me habías regalado? No, ya. El que me has regalado esto que aquí. El que es el que estaba puesto debajo de la. margarita pura. Esto que estoy haciendo aquí es una, gilip es una gilipollez tranquilamente. Voy a dejar. Esto, pero a modo de. No sé. ¿De es que decorar con cobblestone es como. Uf, no sé. Bueno, pero toda esta cobblestone en algún momento la vamos a cambiar por algo bonito. Lo dice el reto 28. Oye, eh... ¿Sí? A ver. Hay que generar hierba que ¿Pasa? sea. Como, tú, como no lo vas a hacer tú, porque veo que no te mola. Ya lo hago yo. Subo Aquí. la hierba eh. al doble de alto hasta conseguir la calabaza. Bueno, pero pero estoy ampliando el suelo. Ya, es que no nos hace falta pinar solo por abajo. Así, que yo, así básicamente. Pero es que se me acaba de caer un tacho de dirt al vacío. Ya, es que no sé por qué tocas la dirt. Es que la margarita no me gustaba ahí. Perdón. Y es que soy mucho de mover los muebles. O sea, vale. La, la margarita, por favor, la deja donde está. No, eh. no puedo. Hasta más adelante, el retorno la No 20. puedo. O sea, no, no, Porque no... se ha caído la dirt, no, no puedo dejarla donde estaba. Ah, toma por culo. Eso es lo que ha ocurrido con la DIR, efectivamente. Bueno, ya, ya hago yo esto. Entonces, esta no, no la puedo mover porque se estropea, calabaza, dices. ¿no? Eh, no, 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 no toques nada más de DIR. No, no la puedo mover no, no, uno no. para No, toque, que... No, no, toques, no, no toques nada. Te da igual. Te da lo mismo. La voy a mover cuando no mires. O sea, bueno, puedes elegir. A lo que quieras. Puedes elegir. No, prefiero no ver. Prefiero no ver. Prefieres no verlo. A lo que quieras. Así, ¿no? Ay, gracias. ¿La puedes vincular? ¿Me dejas la vara? Que la tienes tú seguro, o yo no la tengo. O está vinculada seguramente. A ver. Porque el, el último que he puesto. No me sale. ¿Me prestas la vara? Un segundín. sí, porque más que nada porque sí, estoy moviendo. Sí, 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 sí. ya te he visto. <laughs> es que nada porque estoy moviendo todo. Hola. A ver. Tú aquí. Bueno, reto 1. Jugar con sedka a pesar de que... <laughs> a ver, esto... De que ella va quitando la dir... <laughs> no caerse. No, pero porque... de... Vamos a ver un momento. Reto 1. Intentar no caerse en un agujero que haya hecho sedca porque le ha dado por quitar un cacho de dios. Como reto 1. Puedes tener cuidado, si tal. A ver, eh... A ver, hemos dicho que era... Joder, la la Estoy por hacer una foto, ¿sabes? Que no es ¿Eh? coña. A la receta, le hago una foto y ya está. A ver, ya la tengo aquí. Es, eh... Necesito, a ver... Eh... Pétalo gris y gris claro. esto dos hay que manatizarlo. Manatizar uno de ellos. Le venimos aquí y hacemos... Pium, pium. Y a este le vamos a tirar. Pium, 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 pium. Los cuatro, ¿no? Vale, ya ahora falta rojo, verde, amarillo azul. Ver, azul es este. Rojo. Verde, amarillo, azul. Que Me Voy a hacer todos estos. Desde aquí. Eh... No es este verde, es verde oscuro. El verde oscuro. Este verde. Por aquí, por aquí, por aquí. Y lo tiramos para allá. A ver, es. Uno, dos, tres. Y ahora la semillica Hay un montón. Puedes plantar la saldía si quieres. La sal... No sé yo. No sé si quiero. Toma. Bueno, a ver, está bien porque dan comida. Orequid. Pues la orequid hay que ponerla por aquí. Vale, allá. <laughs> Vamos a, vamos, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Ojito. <laughs> Oye, me estoy riendo de tu chiste. Tienes, tienes, que... <laughs> ¿tiene, tienes... No, 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 no. Te, deja de poner tanto bloque, ay, Dios mío. Ya, ya, ya. ¿puedes, ya meternos en el, ¿Puedes meternos en el horno? ¿El qué? Pues la, lo que cojas de, de cobblestone. Ya, en cuanto pongo una fila más. Qué fácil la Orequid. más. Ahí, ahí. Me encanta la, la, la poca lógica que tiene esto, que es saca piedrecitas del césped y con eso sacas bloques de cobesta a muerte. No, es lo <laughs> o sea, lógica cero, me encanta. No, porque si luego sacas piedrecitas... sí, por 8 48. Hay que ponerte 48. De... Lo <laughs> de la menarquía es... Pero necesitamos más, más maná, maná para esta Menarquídea. Sí. O sea, deberíamos hacer más Dayblooms y la, Belladonas y... De la belladona olvídate. No existen. ¿Por qué? Son los magos, son los reyes magos. Son como los padres. Son los reyes magos. Porque... ¡No! Eh... Hostia, igual hemos estado alguna infancia. Bueno, claro. Tengo. Da igual, no pasa nada. Asumidlo. Cuando antes lo asumáis, antes lo... Superaréis, a tomar por culo. ganar el premio al padre del año. Sí, ya tengo dos. ¿Y qué tal lleva lo de los reyes magos? Tengo. Dos? Bien, bien. A ver, aquí se ha ido una del copón. ¿Les también. has destrozado la infancia también a ellas? Sí. No. Ya. Hombre, no, menos, no jodas. Creo que no puede decir si tienen 4 y 7. Bueno, pues lo que quieres es que nadie de 4 y 7 vea este capítulo. No, no, ningún niño de 4 y 7 no ven. Creo. Es y si broma, tienes 4 o 7 puedes apagar... Es broma, es broma, es broma. <laughs> los reyes sí existen. Son... Eh, ahora son Felipe y Leticia. También estuvieron los reyes godos, que eran unos que comían demasiado. <laughs> Hostia, hay un, hay un Enderman, tengo que matarlo. Uf. Aquí, pequeño Niggi. Vale, ya le he dado. ¡No! No, no le mires. ¿Te transporta afuera? Sí, no le mires. Agacha la cabeza. ¡Ay, ay! ¡Ay, que me caigo al agua! <laughs> Hay un ¡Me mete debajo de agua. del árbol y lo mato! Ahí. Llevo una mochila, ay. ¿sabes? Un bloque de agua en toda la base y me caigo dentro. <laughs> Oli Joder. Voy a comer. A ver, ese Enderman no va a dar problemillas, eh. Ay. Espero que empiece a llover pronto. <laughs> Dios. El va que quedar No te muevas No me muevo En una parte no te muevas Que no... no entiendo de explicarte, ¿no? Ah Intento... Eh... O... Host... O sea... Se <laughs> ha transportado dentro del mongolo Vale Joder, qué de creepers tú Es que vaya tela. ¿D -d dentro? No, no. Ah, pues tampoco es tan grave. Solo han roto el suelo, no ha roto el frontal. O sea, no, no vienen hacia mí. Podría haber sido peor, ¿eh? ¡Toma! ¿Qué pasa? Calabaza. ¿Qué ha matado al Enderman? Ah, ¿que lo no. has matado allí? Sí. Pero coño, ¿y cómo? Con una espada. Pero. ¿O qué? Eh, que, o sea, vale, 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 que coño, que se ha hecho este TP allí, joder. Que Por un momento estaba pensando, no, no sé qué, no sé qué me está comentando, no sé qué me está diciendo. <laughs> vale, ya lo ¿Tapá? he entendido. El Enderman se ha hecho un TP hace un momento. Sabes que justo debajo, donde no has iluminado, vale, ¿Ah? hay un montón de zona amarilla donde puedes poner bichos llano. Ya, ya, ya está apañado ¿eh? Gracias. Lo he apañado. Y ahora vamos a poner la Benarquídea en funcionamiento. Antes de irnos a... ¡Toma! Ahí tienes, hierro. ¡Uh, uh! Dios... Eh... Hola, tengo una mala noticia. ¿Cuál? Mira bien. ¿Que ¿Cómo vamos a picar este hierro? No, con, con sí. este pico. Ah, ¿entonces? ¿Cuál es la mala noticia? ¿La mala noticia cuál es? Mira, mira el maná. ¿Que no, que ¿No tenemos maná? O sea, que la se ha el maná. <laughs> Tiene que ser el tiempo. Oye, que llevamos, 25, llevamos 25 minutos. Vamos a ahí... ir... Sí, 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 así tal cual. Si es que el tiempo con, el bot... con, el... con Minecraft, pero sobre todo con botones, se pasa bastante a toda leche. Sí, sí, como lo oyes. Idea. Pues hala ¿Les eh... like comentáis? Eso es. Les like <laughs> comentáis. Y... No os preocupéis, que pronto leeremos vuestros... Hay otro, ¿Hay otro Enderman aquí. Eh, leeremos vuestros retos cuidado, y le daremos un retos al, al más original. Sí, vamos, la más original ¿eh, ¿qué dijimos Alguna, alguna queda, un jueguecillo o algo así sí, 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 sí Algo chulo Bueno, pues mientras intento matar a ese Enderman Y rezando para... ¡Hijo puta! Para que... ¡Ay! Au. Pero, ¿me has pegado tú? Me acabas de zurrar es que no, no me dejas matar a nadie Vamos a... La verdad es que es cierto Yo llevo un 95 90... 1,24,17% sí. de los golpes, o sea, 435 o sea, y tú llevas 256. Claro, tenemos, que matar, nivel 3? tenemos que matar al, al que tiene ahí dentro. ¿Lo ves? Voy. No entres como una valiente que mueres, eh. Espérate que venga, si acaso. Pero ya en el siguiente capítulo, eh. Venga. Aléjate, 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 aléjate. Ahora, ah, me alejo hasta el siguiente capítulo. Chao, chao.